quería sacar una canción, y yo le dije, no, pues ahora hay que sacarla. Y no se animaba, y hasta que lo convencí, salió la canción en YouTube. Era una canción bien fea, la neta, estaba feísima. Es en los medios más buscados de mediocres. Se llamaba Chica de Todos. Grabamos casi un álbum. Que todavía no hemos sacado, es viejísimo, pero ahora... Que como venimos diciendo, nomás lo anunciamos. Ya lo anunciamos 3 veces y no sacamos nada. Gente, no va a salir, no lo esperen. No. O sí, quién sabe. Sí. Yo estaba cantando, empecé a cantar una canción, la de Vete, de Mediocres. Empecé a cantarle y de repente volteé y iba toda la gente cantándole y no, sentí no, la gente se la garganta muy cabrón porque... Yo fui a comprar el agua pues, y estábamos los 4 dentro de la Michoacana y ya la muchacha nos dice... ¿Ustedes no son los de Mediocres? Oh, y fue la primera vez que la reconocieron así. Yo le dije, ¿ustedes la conocen, no? No, nadie la conocía. Con mínimo que nos hubieran regalado el agua. Bienvenidos a un capítulo más de Vallarta Casters. Yo soy Julio Villalbazo. Yo soy Edson Gómez. Yo soy Salvador, voz de Mediocres. Yo soy Asa. Yo soy el requintista de Mediocres. Yo soy Carlos, el del bajo de Mediocres. ¿Y cómo suena? Mediocres. Un capítulo más de Vallarta Casters. ¡Ah! ¿Qué onda, güey? Buena, cabrones, buena, buena. ¿Cómo andamos? Pues vamos a empezar el cotorreo. ¿A huevo? ¿Razones o qué? Algo. Felices de estar aquí. La neta, sí estamos felices, nerviosos. Felices. Gracias. No, pues primeramente, un chingo de gracias, ¿no? Por darse el tiempo en venir. Igual. Muchas gracias a ustedes, la neta, por invitarnos. La neta, estar aquí. Le vamos a contar a la gente que de hecho son 4, pero pues ustedes, a ver. Sí, aviéntense la historia. Ocurrió un accidente, es que veníamos en el carro y ya nomás vemos que atrás la moto se para y ya nos marca el perro, se me ponchó una llanta. Saludos a su pandemia, no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar y se tuvo que regresar porque la perra llanta se le ponchó. No mames. Pues ni no, pedo. Wey. Vamos a... Aquí lo vamos a poner, güey. Aquí lo vamos a editar, güey. Aquí lo vamos a editar. Hay que hacerle una cara aquí al... No, pues qué chingón tenerlos. La neta, ya teníamos ganas porque no me acuerdo qué nos había dicho, güey. ¿Tú te acuerdas qué nos había dicho? Fue hace como un año, de hecho. Fue hace como un año. Creo que peso pluma, güey. Ojalá. Mi camarada de ayer es a mi compa. No, güey, no me acuerdo la verdad, pero obviamente en cuanto nos dijeron, pues vámonos a la lista. De perdidos, con eso fue cuando los conocimos. Sí, de hecho esa rola me la pasó a mi Edson, güey. A la fecha, sinceramente, todavía la sigo escuchando, güey. Estamos en paz, güey. Sí, siento que Perdido marcó ya un después de medio. Un antes y un después. Sí se nota el cambio machín de las rolas anteriores y ya Perdido es un cambio muy... Totalmente. Perro, y a la gente le gustó y fue la que más nos ha pegado hasta ahorita. Es por la rola que siento que más nos conoce la gente. Nos hemos expandido un poquito más en lo que es la zona, la verdad. Oh, pues a ver, primeramente, Mediocres. ¿Por qué Mediocres? Es algo muy complicado. Pero pues más que nada es porque... Pues cuando hacemos este género, pues muchos nos decían, no, hasta nuestro papá, no, pues ese género, la neta, ustedes son unos mediocres y no van a hacer nada, son una mediocridad. Y la neta, pues le pusimos ese nombre, pues más que nada como para intentar dar otro significado. Claro. Ahora, por ejemplo, a mí, ya cuando me dicen mediocre, no, que mediocre, pues sí, soy mediocre, ya me siento más orgulloso. Pero igual, no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí en lo personal ya ni siquiera me tomo, o sea, ya le agarré un cariño. Un significado distinto a la palabra. Ya tiene su esencia la palabra en lo que es el grupo, en lo que es todo lo que hemos hecho, porque pues la verdad hasta el momento sí hemos hecho grandes cosas. Cosas mediocres. Sí, pues como dicen ustedes, ¿no? Le dieron el giro a esa palabra que digamos trae el gran peso. Tanto para bien para ustedes y tanto para mal para la gente que digamos no está enfocada en lo mismo que ustedes, ¿vale? Un arma de doble filo usarla, pero sí, hasta el momento. Y la neta, mucha gente sí nos dice, no, pues ese nombre está bien garre, que sepa qué, pero pues es lo que nos identifica, si dices, no, mediocres, pues sí. A mí la neta se me hace bien perro, ¿no? Sí, siento que siempre dejamos una impresión cuando nos preguntan de que, ¿cómo se llaman ustedes? De que, no, mediocres. Siempre como que es lo chido, poco convencional, pero el lugar, yo siento que desde el nombre hasta las canciones,
te das cuenta de que el grupo es totalmente diferente a lo que pueden ser otros grupos. Sí, la neta, sí. No le hacemos honor al nombre de Mediocres, es lo que no queríamos, hacerle honor. No, pues es que también estaría muy, muy curado de que, hey, con nosotros hoy, exitosos. ¿Verdad? O sea, es exitoso. No, bien alzado, no, no. Para mantener los pies en el suelo, siempre mediocres. Sí, claro. A huevo. ¿Y qué pedo ustedes? ¿Qué onda? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo empezó todo Mediocres hoy? ¿Cómo nos conocimos? Pues Mediocres empezó porque el que se le ponchó la llanta, el que no vino. No, el más importante. Saludos. Saludos a David. David y yo, cuando empezamos a hablar, porque nos conocemos desde la secu. Empezamos a hablar otra vez y él quería sacar una canción, y yo le dije, no, pues ahora hay que sacarla. Y no se animaba. Y hasta que lo convencí, salió la canción en YouTube. Era una canción bien fea, la neta, estaba feísima. Es en los medios más buscados de Mediocres. Se llamaba Chica de Todos. Pero pues a la gente le gustó. Y o sea, lo subimos de broma porque no esperábamos que pues a la gente le gustara. Que tuviera el apoyo, ¿verdad? Y desde ahí, pues, después, Carlos. Yo no sabía que estaba en el grupo y ya estaba en el grupo. Sí, le dijimos. Es que como Carlos siempre ha tocado instrumentos y siempre ha estado en grupos. Haga de cuenta que a David, desde que estábamos niños, pues íbamos en la primaria, siempre éramos muy unidos y yo desde niño me gustó la música. Y como él siempre me frecuentaba mucho, también le gustó la música, le dije, ay, cómprate una guitarra y así. Y empezamos a tocar y haga de cuenta que yo tenía un maestro que venía a mi casa a enseñarnos a varios. Y ahí cuenta que yo lo invitaba, y como que a veces la ganaba la hueva y no venía. Pero como ya siempre estábamos solos, siempre terminábamos tocando, y ahí le agarró el gusto a la guitarra, y ya fue cuando conocí a Salvador. Y ya luego fue que un día, así sin saber, me dijo, hey, Carlos, ayúdame a terminar esta canción, o ¿qué le harías tú aquí? Yo le empecé, mira, hazle esto, ponle esto, quítale esto, hazle esto. Y ya de la nada la saca, y me dice, mira la canción que saqué. Y yo, oye, está chida, oye, pero también es tuya. Yo no sabía. ¿Cómo está eso? Sí, es la que me ayudaste el otro día. Y yo, ¿a poco sí? Y no, pues así pasó. Y luego después de eso, fue que por esa canción nos empezamos a reunir más. Y ahí cuando que tuvimos ahí como un amigo en común que se llama Tilín. Ahí está el compa Tilín. Que haga de cuenta que él tenía en su casa como un estudio, así un mini estudio, algo caserón. Sí. Y ya un día nos invitó a David ahí a grabar. Y pues también fui yo, y ya en esa ida que fuimos a su casa estaba este muchacho aquí. Ahí estaba yo, sí, pues yo fui prácticamente el que pues acercó ahí al home studio de mi compa, fue yo, le dije a David, ya tenía yo tiempo hablando con él de que pues queríamos hacer música, a mí me latió un chingo el proyecto de Chica de Todos. Y pues estando ahí sentimos una pinche vibra bien cabrona de que estábamos conectando tan chingón. Resulta que somos zurdos los dos. No, y nos ponemos a tocar la guitarra. O sea, nunca me había pasado en la vida que había conocido a algún zurdo que tocara. Nunca. Y pues surgió la conexión. Y aquí estamos. Chingona, güey. Pero era una copia literal, era un cabrón chinito, igual que yo. Éramos igual, multiverso, ¿verdad? Antes traía chinitos el vato. Morenito, igual que yo, luego zurdo. Dije, era una copia, un clon. Me está imitando, hasta me caíste mal, güey. ¿Por qué quiere ser yo? Esa rola entonces, la chica de todos, ¿verdad? Nos nombran. ¿Todavía siguen? No, cuando sacamos Chica de Todos pasaron unos meses y luego ya fue cuando el compa Tilín ya nos contactó con otro, un productor, ¿no? Que hasta el día de hoy sí se llama nuestro productor. Se llama Coba. Saludos al compa Coba. Saludazos a Cobita. Vallarta Music Studios, la neta nos apoyó y nos grabó varias rolas de a gratis. Nos dijo, no, pues yo los grabo en el estudio bien perro. Es que fue un ganar-ganar para todos, porque haga de cuenta que nuestro compa Coba apenas iba incursionando en lo que es el regional. Y haga de cuenta que vio nuestro proyecto y vio como una oportunidad, tanto para él como para aprender a masterizar y a hacer sonar chido el género, y tanto para nosotros, que pues ocupábamos a un lugar para grabar. Iban empezando, como quien dice, ambos, tal cual, ¿no? Ajá. Tal cual. Y pues haga de cuenta que Chica de Todos la bajamos porque como ya el proyecto de plano, o sea, si se vio algo serio de que ya vamos a grabar el estudio, quisimos bajarla para darle como un poquito más seriedad de que, ok, ya vamos a subir un poco de música más seria, pues más horas y más... Más profesional. Más producida. Sí, más acaba de recalcar que esa canción se grabó con celular. Sí, la primera canción la grabamos con el celular. Y de hecho me mandó la pistita y yo le grabé la voz desde mi celular y así se contó, y la neta la canción está fea.
La canción la oyes ahorita y está fea, feísima. Déjatela. No, hasta la letra está bien fea. Pero pues es lo que nos dio pues el inicio de todo, lo que nos abrió las puertas. Yo creo que si no hubieran sacado esa rola, entre comillas, por decirle fea, pues no hubieran avanzado, sí, ¿no? A fin de cuentas es el comienzo de algo bien chingón. Todo se va cuadrando, solo es una cadenita. Y de hecho, fíjate que yo, antes de la música y todo eso, yo pues era un rechazadillo social, estaba gordito y todo. Y yo siento que después de ahí la vida me cambió. Después de que sacaste música bien, te pusiste guapo y el pedo. Sí, yo estaba gordito y feo y todo. Y ya, yo siento que la música cambió, la neta, no, me cambió a mí, machín. Sí, es que sí, proyectos así, si te cambian la vida. Totalmente. Sí. Y es que también la misma gente, ¿no? Como que va viéndote de otra manera, como que está enfocado en sus proyectos, está haciendo algo bien chingón. Y quizás hasta la gente que les critica es la que puede más escucharlos y a veces uno ni cuenta. Siempre resulta que los que van a escribir siempre son fans. Exacto. Son fans a morir. Los que... Ay... Me dijo. Ya se le acabó el cotorreo. Se le acabó el cotorreo. No, pero iba a decir de las críticas. Sí, nos. Al principio sí nos llovían críticas. De que. Sí, por el nombre. Sí, yo. No, que ese nombre que la neta. También pero... le hacíamos demasiada publicidad a las canciones y no sacábamos nada. Duramos, o sea, de que subiendo historias y la gente ya interesada en el proyecto, ya. Esperando, pues. Sí. Duramos 5 meses sin sacar canciones. Y hasta diciembre del 2022 fue que sacamos Navidad Sin Mí y pues no, el día que la sacamos fue ver tantas historias, ver que tanta gente la estaba escuchando. Juan Pablo, JP, nos conoció por esa canción y ni siquiera sabía de nosotros. O sea, él escuchó la canción y todavía ni siquiera le hablábamos, no nos hablábamos, no nos conocíamos. O sea, fue al menos en nuestra zona sí fue un impacto grande. Se sintió como que, okay, sí podemos, sí puede sí, ser, ya de ahí nos puede que esto se pueda dar. Ya de la neta, ya de ahí ya nos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se abrieron camino. Sí, nos animamos más a subir más rolas porque hubo mucha aceptación, la gente subía y... Es que no nos esperamos tanta aceptación de la gente, o sea, nos esperamos de subir la rola y que pues nomás los puros amigos familia. Pero es una cadenita. Pero a ver, cuenta que ese mismo día de que salió Navidad Sin Mí, no le metimos como unas 60, 70 reposteadas de gente así nomás en historia de que... No, mames, qué chingón. Hasta ya no, yo me estaba hartando de la canción de que cuando nos tocaron, pero me va a doler, otra me va a doler, la misma parte toda. No, y actualmente, al menos en lo personal y creo que él también, yo ya no puedo escuchar esa canción. No, ya de no. Tanto, es que... Ya la van a cantar ahorita. Ya me tiene bien el desarrollo. No, pero la verdad... Pero es porque estamos en Mayor de Cáncer, Claro que sí. Chica, pero ¿no? Pero, no, chica, todo no. Les voy a decir una cosa que quizás puedan aprender algo nuevo hoy. El contenido que hagan, lo hemos hablado Edson y yo, el contenido que hagan, no lo hagan para sus familiares, para sus amigos, no lo hagan por la aceptación. A veces la gente que no es ni su familiar ni su amigo es la que más los apoya, así que... La neta, si van a hacer algo, háganlo por lo que les guste y por no por la aceptación. Ajá. Por amor al sí, arte. Yo sé que a veces por el amor al arte no se vive, ¿no? Pero pues, ya a fin de cuentas, ya llegará la remuneración lo que están buscando. A fin de cuentas, no dejen de hacer lo que les late. No, y ojalá que llegue la remuneración pronto porque pura fe gastarlo, ¿eh? Mucha inversión y... Sí. La neta, ser músico no sabía que era tan caro. Es carísimo, las grabaciones, y fíjate que nos fue bien al principio porque, te digo, el productor nos agarró y pues de gratis nos grabó varias rolas, ¿no? Pues grabamos casi un álbum. Casi un álbum. Que todavía no hemos sacado, es viejísimo, pero ahora... Que como venimos diciendo, nomás lo anunciamos. Ya lo anunciamos 3 veces y no sacamos nada. No. Gente, no va a salir, no lo esperen. No. O sí, quién sabe. Guiño, guiño. No les vamos a decir que va a pasar el 22 de diciembre de este año. Quién sabe. El 22 de diciembre de 2027. No, entonces, qué chingón. Atentos, tenían cositas. Y pues, ojalá lo saquen pronto. No, la neta está chida la rola, güey. A mí, fíjate, la que me gusta un chingo la de Perdidos.
solo la mitad. No mames, las escucho como unas 5 o 6 veces no, en la semana. No, a la semana, al día. No, no mames, son un horror. No, güey. Sí. Hace ratito estaba barriendo, güey. Y escuchaba. Fíjate que cuando sacamos Perdido, esa canción no la teníamos planeada sacar con trompeta porque. No. Del regional no estaba acostumbrado que esté ajá. con trompeta. O al menos eso fue género. Totalmente una coincidencia. Sí. Ah, la de la trompeta. Ah, perdón por interrumpir. Ah, dale. Es que me emociona mucho eso. Dale. Yo nomás quería venir solo. Nadie quería contar esa parte, nomás. Cuéntate esa parte. Nosotros hablamos por mediocres y él habla por él. Sí. No, pues haga de cuenta que. De hecho, me voy a separar hoy. Ah, sí. Hoy empiezo mi proyecto solista, solo para anunciarlo. No, pues mire que. El de la trompeta, nuestro compa Marquitos, que otra vez un saludo para el compa Marquitos. Sí, también es un partido. Que haga de cuenta que a ese muchacho lo conocimos en una fiesta. Bueno, ni en la fiesta, porque no, haga de cuenta que nosotros fuimos a una fiesta como en Halloween. Y ya, pues ya que se acabó la fiesta, pues no teníamos a dónde ir. Y un amigo de un amigo nos invitó de que, hey, pues véngase a mi casa o qué. Y no, pues está bien. Y ya de cuenta que ya eran como las 5 de la mañana, bien aferrado. Ya. Hay gente que fuimos a la casa de nuestro amigo y ya ahí como que vivía de Rumi y Marquitos. Y ya de cuenta que él nos en cuatro veces, no, yo los conozco, ustedes son los mediocres, me gusta mucho su música. Man, yo toco la trompeta y pues a ver si nos echamos unas rolillas. Y ya pues ahí quedó de que un día nos echamos rolitas. Y cuando estábamos haciendo un perdido, pues haga cuenta que la canción fue como muy de que, no, pues hay que grabar esta canción. Y sí, y ya de cuenta que ya la teníamos, pero decíamos como que nos falta algo para la canción. Sí, porque en ese momento aparte estaba de moda, ya estaba saliendo todo lo que era la chacheta, el trombón y esta nueva ola. Sí, y pues ya antes de ir al estudio, justamente unos días antes le mandaba un mensaje a Marquitos de que, hola, ¿cómo estás, Marquitos? Tenemos una canción y queríamos ver si nos podías ayudar a sacarle algo a la trompeta. Y ya se la mandamos y literalmente nos enamoramos desde que nos mandó el primer solito, el primer avance, que ya tengo esto. Y salió casi lo que es del final, lo que es el final de Perdido, la trompeta, nos mandó eso y dijimos, así va a ser. No, la neta, así va a ser. Sí le da un gran plus, la verdad. La neta, y ya desde ahí, pues lo llamamos para cualquier rola, porque ya siento que lo que es que ese fue el. Perdido, después de Perdido. Lo que marcó la esencia, la personalidad. ¿Y cómo estuvo que no la iban a sacar? O sea, ¿pensaron en eso o qué onda? ¿Cómo fue? La íbamos a sacar, pero sin la trompeta. Sin la trompeta. Sí, era una idea totalmente diferente, pero pues Marquito, la neta, le dio el toque. Sí, la rola cambió totalmente. Y ya desde ahí también, luego solo la mitad también, que salió con trompetita. Con solo de guitarra al final también. Solo de guitarra muy. Que se lo grabó mi padrastro. Ah, qué sí, chingón. Porque mi padre es músico, la neta, y yo siento que es uno de los mejores guitarristas. Un musicazo. Toqué en una banda de que se llama The Lovers. Perra, está chida, pero nos ayudó y nos hizo el solo del final. La vez que iba al estudio llegó bien chaca. Haga de cuenta que nosotros para grabar una parte duramos como unos 40 minutos, 50 para que salga o un instrumento. Hasta más, se da siento que estoy yendo muy poquito. Y haga de cuenta que digo chaca porque él llega con sus amplificadores, se conecta y nomás pone a grabar en una toma. Lo hace, ánimo, ya quedó. Ah, y se fue. Y de hecho, no hace lo suyo y se va. Sí, no es el paro porque, como en una hora después, tenía que trabajar. Iba a ir a tocar. Real. Entonces la grabó y aparte, todavía apenas era la maqueta. Le grabamos la maqueta para que se pudiera montar arriba de la maqueta y arriba la maqueta la hizo. En una toma, no manches. En una toma y se fue. Concha. Se casa totalmente. La neta, yo creo que la trompeta sí le da ese toque de mediocre. Es sí. Lo que los identifica, la neta. Sí. Y si son muy diferentes a las rolas que ahorita están sacando, pues. Digamos los chidos, porque ustedes también son chidos, la neta. Muchas gracias. Y los conocidos. Sí, los conocidos. Así. No sé, y me gusta un chingo, o sea, me gusta un chingo la parte de la trompeta, el solo de guitarra, digo, no mames, estos morros, pues ahí tienen su toque, la sí, neta. Sí, son buenas propuestas. ¿Cómo la melodía, expresa un chingo? Sí, o sea, yo sé que también, pues obviamente tiene que haber la voz, la letra y todo el pedo, pero pues obviamente sin un instrumental sería otro pedo. Sí. No es como que canten todo el pedo a capela, ¿verdad? No, igual, y siento mucho que Perdido está padre y todo porque... La rola es una canción de un vato que él está rogándole a una morra. Pero pues si la escuchas y no tienes el contexto y nomás escuchas la pura voz, pues se oye una canción felicilla, chida,
y todo feliz, pero... Y, pero ya que llega la trompeta, es la que aterriza. Sí. Y ya justamente después de esa vez de perdido, es que también hacen el mismo estudio de que también Marquitos ya nos había mandado a su parte, pero en el estudio así que estábamos como que conectamos mucho y que, ay, ¿sabes qué? Métele esto, y también le pego a meter esto, y cuando grabamos cayeron muchas ideas y como que conectamos y ya después de eso le dijimos, ¿sabes qué, Marquitos? Tú tienes que ser parte del proyecto. Sí. Ya no, eres chingo, parte con eso. Parte. Qué chingo que eres. Sí, lo incluyeron como a ti, ¿verdad? Sí. Ya lo sabían que quisiera. Pero ella sabía un poquito más. Ella tenía idea de que era parte. Ay, se me salió un mendigo mocote. Eso tiene que salir en el video. Voy a pasar al baño. A todo esto, ¿cómo les...? Emoción, ¡eh! ¡Eso tiene que salir! Es el detallito. ¡Saca el clip! ¡Saca el clip, güey! ¡Saca el clip! ¡Me charqueo, banda! Perro, me voy a hacer famoso por el moco y no me voy a hacer famoso por la música. El mendigo mocón aquí. ¿Qué? ¿Te supo bueno? Estaba bien rico, le faltaban dos de azúcar. Ya ven, mano, nosotros también cagamos, sacamos mocos y sí, todo el pedo. No somos perfectos, no cagamos bombones. Somos mediocres. A todo esto, ¿cómo, conforme fueron avanzando, cómo fue el apoyo para ustedes, tanto familiares, tanto para amigos, que quizás en algún punto les decían ustedes de que qué mediocres, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, en lo personal, todo mi círculo, sí me ha apoyado hasta el momento. Siempre he tenido como que ese respaldo de la gente que es cercana a mí sobre el proyecto. Pero siempre llega más gente, siempre se va sumando más gente. Y pues, se siente muy bonito saber que ya tanta gente te escucha. Ya tanta gente vibra las canciones como nosotros la vibrábamos. Sí. Nosotros sufrimos, ustedes disfrutan. Esa es la clave. ¿Tú, Carlitos? Pues para mí, la verdad que de apoyo siempre he tenido a mis papás, que gracias a Dios siempre me han apoyado. Aún antes del proyecto de Mediocres, como ya lo veníamos comentando, pues a mí siempre me gustó la música. Y de hecho, mi papá fue el que me empezó a decir, dale, te compro una guitarra, dale, para que te enseñes. Y yo, no me gusta, ya dale la guitarra. Y ahí es que primero me compré una guitarra derecha y dije, nada, no me gusta la música. No me gusta tocar, no me hallo. Hasta que ya mi tío ese fue el que me enseñó todo, mi tío Chavo, un saludo para mi tío Chavita, que todavía vamos con él a aprender cosas. Fue el que me vio y me dijo, no, tú no eres derecho, tú eres zurdo. Me volteó la guitarra y ya fue cuando ya le hallé el gustito. Y pues siempre me han apoyado mucho con el tema de la música, cualquier cosa, pues ahí están. Y también mis amigos de mis grupos, mis compañeros, aún así que ya estamos en distintos proyectos, todavía pues me siguen apoyando mis compañeros. Y pues sí. A ver, fíjate que a mí al principio a mis papás les costó asimilar. ¿Por qué? Porque ya no te veo igual desde el moco. Ya me limpié. No, fíjate que con mis papás. ¿Cómo vas a ser un mediocre? No, mis papás son bien rockeros. Pero rockeros a muerte. Y yo desde niño yo me creí con puro rock. Y ya la neta, porque yo viví en Guadalajara, ya cuando me vine para acá, que ya tuve más acceso a internet y todo eso, pues me gustó más el regional, yo siento. Y hacer una cueva en Guadalajara. Me gustó más el regional y sí les costó aceptar, como que, ¿y esa música qué? ¿Por qué esa música? Pero sí me apoyaban, la neta, sí me apoyaban, pues si no, no me hubiera ayudado a mi papá a hacer el solo. Pero pues sí les costó trabajo similar de que, oye, ¿y esa música qué, oye? Como que el cambio, ¿no? De, digamos, del género que ellos venían escuchando, es que a lo que tú te estabas dedicando. Sí, no manches. Pero quieras o no, o al menos en el proyecto, me dijo que tiene muchísima influencia. No han salido algunas canciones, como lo hemos hablado del álbum, pero en el álbum que grabamos metimos mucha esencia del rock. La verdad, pues Salvador tiene mucho conocimiento, David también conoce mucho del rock, y pues tratamos como de sacar lo mejor de cada género, y pues en lo nuestro, invertir ese granito que le sacamos a cada género. Nos gusta mucho como experimentarle, así meterle cositas de cada cosa a lo de regional para que pues vayan saliendo. Sí, para que sea muy original, pues sí, muy fresco, la neta. Cuando sacamos una se llama Carita Feliz. Son dos puntos y una Carita Feliz. Esa mitad, Carlos
hizo un requinto que no tenía nada que ver con la rola, pero la neta suena bien chido, es un requinto. Como si fuera de regional y la rola trae beat y todo. Es que de nada le agarramos un gustito de que cuando juntábamos a enseñar, todos estaban con un género que se llama bossa nova. Así que todos te dicen, ¿esta canción bossa nova? ¿Es como brasileño? ¿Qué es eso? No, quién sabe, la neta. ¿Es más portugués o qué? Es lo que ponen en los elevadores. Ándale, lo ponen en los elevadores, ese es el bossa nova. Y ya, pues justamente. Es como de un pato que va cantando alegremente. ¿No han escuchado esa canción? Nadie. No. ¿Cómo crees? Nadie. Ah. Es la que se viene, medio. Y no, pues así, es que justamente cuando nos clavamos con ese género, pues salieron como esos tipos acordes del género y ya fue que empezaron a salir canciones. Y así, vale, que nos agarramos de que ir a escuchar esto de acá, estaría perro implementarlo aquí, usarlo así, de esta manera. Y por eso siento que el grupo, pues siempre saca cada cosa muy original. Van innovando, vaya. Sí, de que, porque cada quien trae su vibra de que ella, yo... Yo, esto del rock me mama, me gustaría meterlo aquí, o esto de esta canción, o esto de este género, estaría perro hacerlo, y siempre lo hallamos la manera, pues, de cómo, de cómo usarlo, pues. Sí. Nos hacemos un fanservice a nosotros mismos. Sí, y aparte, pues también, sí nos gusta regional a los cuatro, pero pues cada quien tiene su gusto diferente. Sí, sí, claro. Yo escucho otras cosas, aparte del regional, escucho también rock, me gusta el reggae. Carlos... Yuri. No, pero está bien, no, eso es muy válido. José, le gusta machina a Carlos. Ah, las pues yo escucho corridos, yo me alimento con corridos. Ah, bueno, sí, ah, sí, yo sí. Yo sí soy muy fan del regional, pero también escucho mucho hip hop, escucho R&B. Me gusta mucho experimentar. Siento yo que sería muy hipócrita de nuestra parte hacer música y decir que vamos a música si no escuchamos todo y no hablamos todo de claro, todo. Era como antes, cuando empezó, digamos, voy a poner el género del rap mexicano, uh-huh. empezó a crecer ese género. Y no sé, los raperos creían que nomás escuchaban rap, ¿no? Cuando empezaron a salir este pedo de los podcasts, entrevistas, ¿no? Pues resulta que se influenciaban de otro tipo de música y dices, ah, cabrón. Pues obviamente eran influencias que les servían, así como sí, ustedes, sí, vaya. Y es bien válido, o sea, no por el hecho de que hagan este tipo de género. No quiere decir que les guste un Juan Gabriel o un Cuisillo, no sé, por decir así, pues. Sí. Y por lo chido de la música es eso, que pueden experimentar. Sí, sí. Y se presta demasiado. Sí. Y escuchar de todo, porque pues realmente todos los géneros, muchos dicen, no, pues el reggaetón está feo, no, que la banda está fea. La neta, todos los géneros, todos tienen algo muy bueno que ofrecer. Claro. Todos puedes agarrar algo muy bueno. No hay una fórmula, cada quien hace la música como le nace. Eso. Cada quien encuentra su modo, y lo bueno es que como todos tenemos nuestro modo, lo supimos adaptar bien, y pues por lo mismo que digo que conectamos bien. Y pues ustedes nomás como encajaron, güey. Sí. Qué chingón. No, dale. Dale, diga. ¿Cuánto es lo que llevan realmente desde cuando empezaron? Pues como en septiembre, agosto, se cumplieron 2 años de que comenzamos a grabar ya en el estudio. Y pues la primera canción salió en diciembre del 2022. Llevamos para 2 añitos. No, y chica de todo, esto ya salió mucho antes, como sí, por ahí de junio del 2022 también. Sí, ¿no? También 2022. Sí. Ya llevamos ratillo. Pero un poquito más intrapersonal, pues desde siempre yo siento que ha estado la música con sí, nosotros. Nos ha acompañado. Sí. Yo desde niño. Yo desde sí, la música. Tú, pues. ¿Tenías un grupo desde muy morrito, no? Sí, como desde los 11, 12 años, ahí andaba yo en la chinga ya, chambeando en fiestas, acá en los ranchillos, en fiestas particulares, acá con mis chingón. Sí, no, pues ya tienes tu experiencia. Sí, ya tengo... Ya está muy correteado. No, mentira, 8 años en el business. 8 años. A la fecha, a la fecha les ha salido alguna tocada, eventos sí, y todo sí, ese sí, rollo. Sí, sí, sí. Sí. Cuando desde que iniciamos, cuando son las fiestas de San Vicente, ahí siempre estamos. Ah, estás, qué chingón. Porque ahí es nuestro lugar, somos de San Vicente. Aunque yo siempre he sido de Vallarta, nunca he vivido allá, bueno, sí, hace muchísimo tiempo, pero yo me siento parte de San Vicente. Sí, o sea, siento no, que soy parte de ahí. Este último año, la verdad, fue un recibimiento muy... No me lo esperaba, o sea, ver tanta gente, y no solo ver tanta gente, sino que gente que iba y a que verlos, a escucharlo. ¿No? Sí. Yo estaba cantando, empecé a cantar una canción, la de Vete, de Mediocres. Empecé a cantarle y de repente volteé y iba toda la gente cantándole y no, sentí no, la gente se tiembló de la garganta, muy cabrón, porque
Pues, ¿cómo esperas que la gente se sepa tu rola? Exactamente. O sea, no te la crees. Sí. No te la crees que la gente. Eso es en las fiestas de. Sí. ¿Cuándo son? En abril. En abril son las fiestas. A ver si para el otro año los invitan a verlos. ¿Es cierto que vino Dani Flo? Sí, mira, nosotros estuvimos en el backstage. Vino delante de mi casa, de cuenta que está en mi casa. Ajá. Y está la cancha donde vino Dani Flo, y ahí, adelantito, lo vimos en el Venía palco VIP. No, la neta, la casa de Carlos ha sido el mejor spot de mediocre. Siempre vamos ahí a tocar, a ensayar. Ahí han salido demasiadas canciones. Yo creo que el 50% es. Vamos a ir a grabar un capítulo a la casa de Carlos. Tiene su propio piso arriba, y la neta, por eso está bien. Vive solo arriba él. Ah, está bien separado de su familia. Es una barrera que no pasa. Solo sus gatos pasan por arriba. A ver, ¿y qué onda con las rolas? ¿Quién es el que escribe? ¿O entre todos? ¿Entre todos? Se dan ideas. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de escribir, pero todos tratamos de aportar su granito de arena. Yo tuve un tiempo en el que duré muy clavado con las composiciones, de que cada día trataba de escribir una canción. Me junto mucho con Carlos para escribir, con David tengo muy buena conexión para escribir. ¿Y tú tienes salud? No, Salva también, con Salva también conecto mucho para escribir. Hemos escrito muy buenas canciones que no han salido. Pero siempre le ayudo cuando con sus situaciones de desamor. Sí. Ahí estoy como fiel amigo. Es que también siento que componemos todos, pero también cada quien tiene su parte. Por ejemplo, o sea, yo siento que es un músico muy completo. Él sabe componer bien perro, toca bien perro también. Carlos también ya lleva un montón. ¿Te puedo usar? ¿Qué pasó, Asa? Yo, por ejemplo, que llevo menos tiempo tocando, la verdad, llevo, ¿qué será? Pues lo que llevo el proyecto. Llevo tocando, entonces llevo menos tiempo, pero yo tengo más conocimiento de lo que es de la voz. Okay. Es el único estudiado de voz. Yo sé clases y todo eso. Y David también es muy bueno para las ideas, es muy perro para el estudio, la neta, el que no vino. Escribe muy perro también. Cada quien tiene su forma de aportar. Y aparte, yo siento que estando afuera, es muy normal lo que hacemos, pero estando en el estudio nos convertimos en unos monstruos. Claro. La verdad, cada quien suelta unas ideas. A lo mejor son ideas que a veces ni siquiera se notan, no se perciben, pero nosotros que sabemos que están ahí las cosas, decimos, güey, esta madre me salió a mí, esto salió de nosotros. Como por ejemplo también que salió de la nada los coritos. Ahí va yo. Ahí también. Se metiste en el guión. Hemos hablado, güey. Yo estaba hablando. Te iba a decir que como un día que pasó, que alguien dijo, oye, se le metió unos coros de iglesia a esta canción. Quedaron perros en la de base 180. Fue cuando 180. Dijimos, no, pues son los coritos con pura voz, así como si estuviéramos en una iglesia. Los habíamos metido solo en una parte, pero como sonaban tan bien y se podían meter en otras partes, fue que hicimos un copy paste en todo. Sí. Y suena muy bonito. En cada inicio están los coritos y suena. Salvador tiene una voz angelical, la verdad. Lo que sea cada quien, Salvador es muy bueno con la voz. Oye, este fue un momento para ya, ¿cómo se dice? Hacer oficial su relación aquí. ¿Qué pasó? Es buen momento, La puede hacer oficial. Mi única relación es con la música. Con mediocre. Barra de cara. Sí, porque me divorcié 3 veces ya, entonces. Y ¿qué viene para ustedes? O sea, realmente que sea cierto, ¿verdad? Porque, o sea, nos comentabas que, pues, quizás una broma, pero pues así lo hicieron, ¿no? De los 5 meses y ya cuando salió la rola, pues fue un bombazo, ¿no? La gente, pues ya esperaba eso. ¿Qué viene para ustedes? Y si pueden decirlo, vaya. Claro, pues estamos a punto. Acabamos de sacar una canción en colaboración con un grupo sofisticado, se llama Champagne. No sé si ya la escucharon. Está muy buena. Es un estilo muy diferente. Nos adaptamos al estilo de ellos, pero combinamos. Fue una experiencia muy increíble. Saludos para mis compitas del grupo sofisticado. Pero pues ya nos toca sacar algo solitos. Estamos a punto de sacar una canción. Un nuevo sencillo, llevado por nombre Besos Dior, composiciones mía y de David, y pues es una canción muy buena, muy buena, de verdad. Es que
El problema no es como... Bueno, el problema es organizarnos para sacar porque tenemos realmente mucho, mucho contenido. Hay demasiado material. Mucho material, sí. Y el tema es como filtrarlos. De que, a ver, ¿esta va primero o qué hacemos, sí, primero? Sí, sí. Porque como le decimos que todos escribimos, o sea, realmente se acumulan de que... Bueno, al menos yo no escribo como que tan diariamente, sino de que cuando, por ejemplo, estoy agarrando la guitarra y de nada... Uy, si sí hago esto y ya sacan, me salen las canciones. Es que es el tarareo, ¿no? Sí, puede, o sea, esa es mi manera de componer realmente. Ya estás inspiradito, sí, que sacas la guitarra. Sí, e igual retomando el tema que toca Carlos de, pues, que filtramos las canciones, también es buscar darle una rotación, porque algo que tiene en particular el proyecto es que, pues, todos cantamos en el proyecto, ¿no? Es como que solamente hay una voz. Realmente el grupo es muy diferente. Sí. Somos como una boy band. Somos como la boy band. La boy band, somos la boy band de, no, pues, de Vallarta. Los boy band de Vallarta. Y es que realmente todos aportan, ¿no? Así, tanto... Sí, cada uno aporta y están muy completos todos. E igual a mí, chino, algo que me pasa cuando estoy componiendo es que me imagino la canción con la persona que la voy a cantar. No, me ha pasado que estoy componiendo una canción y le digo, chava, güey, te voy a mandar esto, quiero que te lo aprendas, porque esta canción me gustaría cantarla contigo. Y así han salido muchísimas canciones. Y la letra, pues como todos somos muy amigos, y pasa mucho en los grupos que dicen, no, pues yo no voy, yo no canto y no quiero que salga esa rola, y se pelean mucho, pero pues como somos muy amigos y la letra no tenemos problema con que cante otros o que no cantemos. Al final del día es contenido para el proyecto y todo suma. Si gana uno, ganan todos. Y de todas maneras, aunque uno no cante o aunque uno no haga algo en el estudio, a fuerzas hace algo, mete una ideita. Siempre se aporta. Siempre se aporta, la neta. Siempre se aporta. Ha habido veces que ni siquiera vamos preparados para hacer las cosas. Por ejemplo, en la de... ¿En qué canción fue? En Besos Dior. Yo estaba preparado para meter el requinto, pero de repente dije... Pues Carlos no está haciendo nada, que se ponga a hacer los adornos y... ¿Qué huevón? ¡Qué la hueva! Yo dije, no, pues Carlos no está haciendo nada, qué cabrón. Le dije, hey, ¿quieres hacer los adornos? Vete por las cocas. No está haciendo nada, vete por una pizza, perro. Y la verdad... Si no le hubiera dado la guitarra a Carlos en ese momento, la canción hubiera sido hasta peor. Sí. Pero Carlos le metió un toque muy... Esa, ya quiero que lo escuchen. Yo le di la magia. Esa colaboración, ¿cómo? Grupo Sofisticado. ¿Cómo? ¿Los buscaron ustedes a ellos o qué onda? Ya teníamos tiempo. Ellos estaban... El grupo Sofisticado es derivado de otro grupo. Uh-huh. Se separaron y pues con el otro grupo ya teníamos en pláticas esa canción desde hace un año. Ya teníamos tiempo queriendo grabar y pues la íbamos a grabar con el otro grupo. De repente pues se separan, vuelven a hacer el grupo, empezaron a hacer lo suyo allá, que la verdad les está yendo muy bien. Qué chingón. Qué bueno que les está yendo muy bien. Y pues en una ida del estudio que fuimos, empezamos a correr la vuelta y pues al día siguiente de que grabamos Besos Dior, todos desvelados, así nos fuimos al estudio y salió una muy buena canción, la verdad. Muy buena. Sí, pues la vamos a tener que escuchar, güey. Sí, de huevo, de ley. ¿Ya la sacaron o apenas? Sí, ya tiene 2 semanas. La de Champagne, sí, creo que tiene ya como 2 semanas. Al día se cumplieron 2 semanas. Puede ser mentira, ¿eh? Cuidado. Hey, pero en esa canción tuvimos una complicación cuando se subió. Sí. Fue un estrés porque se subió mal y no aparecíamos etiquetados en la canción y no nos aparecía. ¿Y cuánto se tardó en arreglarse ese pedo? Una semanita. Se subió un sábado, hasta el jueves de la siguiente semana se pudo arreglar. Ya nos había pasado, de hecho. Sí, ya nos había pasado. De hecho, teníamos otra rola que también estaba muy chida, se llamaba Destrucción Total, que sacamos con un compa, Sergio. Saludos para Sergio Chango, el ADM. Y se subió mal y la tuvimos que bajar para volverla a subir. Pero pues decimos que después le vamos a subir otra vez al álbum. Como que a lo mejor aparece. Si es que sale el álbum. Si es que sale el álbum. Ya ni voy a decir nada de esa cosa porque quién sabe si sí vaya a salir. Sí, sí, sí. Pero pues independientemente de lo que pasó, le han dado muy buen recibimiento a la rola. La verdad estoy muy agradecido tanto con el grupo Sofisticado, tanto con, pues, con su equipo que nos ha apoyado y siempre nos mantuvo al tanto para tratar de buscar la solución y que pues todos saliéramos beneficiados. Ajá. Y pues hasta ahorita la canción ha estado sonando. Y a todo esto, ¿quién es el que decide qué rola sigue? Nos estaba nombrando, ¿no? De cómo se organizaban de ese rollo. ¿Tienen alguien más detrás de ustedes tres y el de la moto, David, ¿verdad? ¿Cómo se llama? David. Hay un saludo para el David. Sí, pues el equipo como tal ahorita se conforma pues de los cuatro del grupo, que es pues Carlos, Salva, David y yo.
Mi compita JP, el community manager, que nos trae para el JP, Marquitos, que pues es el de la trompeta. Y pues mi tío Mike, Pirurri, que de hecho, gracias a él ahorita. Creo que él nos mandó mensaje al Insta. ¿Sí? Mike, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Que la neta. Pero nos está tirando un parote porque ya sentíamos la neta y lo que es, sentíamos que el proyecto se estaba muriendo. Sí, totalmente. Sentíamos que se estaba muriendo porque yo me tuve que ir a Ocotlán para trabajar y mandar feria para que siguiera este proyecto. El hecho de que se haya ido Salvador nos hizo no retrasarnos, pero sí nos hizo distanciarnos en el aspecto de que pues ya no era tan recurrente que nos juntáramos para hacer música, ya era como que más por todo por línea. Es un estrés. Y la neta, ¿hace cuánto? ¿Desde cuánto? Ya lleva como una semana, ¿no? Que tenemos ya. Y la neta nos ha apoyado machín, o sea. Nos ha estado apoyando machín, sí. Y yo siento que. La neta, siento que el proyecto otra vez va para arriba. Lo mejor es que todos estamos en sinergia, todos tenemos la mentalidad, la positividad de. Pues sacar adelante el grupo y todos vamos sobre el mismo canal, entonces. Que una persona se sume a tu grupo y te aporte cosas buenas, siempre es bien recibido. Sí, claro. Siempre es bien recibido. Y pues sí, he estado apoyando. No, pues qué chingón, la verdad sí cuenta mucho, ¿no? A veces el apoyo tanto... Yo siempre he dicho, esta madre de compartir, ahorita la fecha todavía es gratis, ¿no? Imagínate si cobraran o algo, ahorita que se puede, pues no pierde uno ni 3 segundos, comparte, no pongas nada, pero al menos comparte. Siempre al menos de 10 cabrones que vean la historia, a uno le puede interesar y ese uno es va recibido. Así pasó con Edson, escuchó la rola y de repente, mira, checa estos morros. No, pues me interesó. Sí, y esa rola yo se la pasé a más compas. Y obviamente, pues no están aquí y no les van a decir, esa rola está bien perra. Sí. Pero pues yo hablo por ellos y así se trata de esta cadenita. Muchísimas gracias por estar. Sí, más que nada es como el apoyo orgánico, ¿no? De voz en voz va saliendo esa rola. Exactamente. Pues es algo que pasó desde el día 1. Siento yo que. Nosotros, al menos, le pasamos las canciones a nuestros amigos, pero ver que gente que no conocíamos se sumara al proyecto, empezar a conocer a la gente que escucha nuestra música, empezar a ser amigos por la música. No te la crees. La primera vez que yo de verdad me emocioné bien perro fue una vez que estábamos en la placita de San Vicente. Y fuimos a comprar una barra, la michoacana. Y ahí iba él. Y yo fui a comprar el agua, pues, y estábamos los 4 dentro de la michoacana. Y ya la muchacha nos dice, ¿ustedes no son los de Mediocres? Que fue la primera vez que la reconocieron así. Yo le dije, ¿ustedes la conocen, no? No, nadie la conocía. Con mínimo que nos hubieran regalado el agua. Saludos para Brisa. No, pero la neta, esa vez sí sentí bien bonito. No manches, que ya me reconocen. Cuando te reconocen, sí, ¿verdad? Sí, se siente. Y mira, nada, pues una pinche michoacana, ¿no? Pero pues. ¿Cuándo te habían reconocido en la michoacana? Sí. Nunca. ¿Cuándo te habían reconocido? Ni en la secu los maestros te reconocían, ¿verdad? Presente, haz que ver qué pedo, quién es. No, también, pues es algo chido, ¿no? También a nosotros nos ha pasado, ¿no? De que la bandita, pues ustedes son los del podcast y así. A mí hasta en la calle y a Edson también, sí, de que nomás va uno manejando. ¡Ya, puro Vallarta Caster! Pues quién era, sabe, la neta, pero pues está chido, ¿no? Siente muy bonito, sí, eso. La neta, eso es una comida en el alma. Eso, es algo que solo uno lo siente y no sabe ni cómo expresarlo, darlo a conocer, porque pues el que está dentro del camino, del terreno, sabe lo que significa. Altas y bajas, pero así todo va acorde al plan. Así es. Sí. No, pues qué chingón tenerlos aquí. No, muchas gracias. Pues por último, regálenos un consejo cada uno de ustedes, un consejo que les haya regalado, no sé, sus padres, ustedes hayan aprendido y lo quieran compartir con la banda. Antes de que se avienten acá unas 12 rolas. Una hora. Todo el disco, güey, en exclusiva lo vas a cobrar, güey. Listening party. A ver, no, pues, lo único que nos ha quedado pues muy claro en este proyecto es que si no le persistimos, si no estamos constantes... Sí, va, sí, yo. No vamos a llegar a donde queremos llegar, pues nomás así es la única manera de llegar así como dicen de
ambición mata pereza. Tal cual. Sí. Y tal igual a la inversa, la pereza es la que mata la ambición. La ambición, sí. Es correcto. Es un arma de doble filo. Sí, pues el consejo que yo me ha servido mucho hasta el día de hoy es que... ¿Ya te lo gané? Solamente, pues sí, ya porque lo digo. No, pues que solamente nosotros sabemos lo que hemos pasado y que, pues, el hecho de que estemos unidos todavía y que sigamos con lo mismo, me ha dejado claro que si esto no iba a funcionar, me voy a quedar igual de satisfecho como si hubiera funcionado, porque ya... Ya desgaste. Ya, es un fracaso bien ganado. Sí. Claro. Y pues al final del día somos unos mediocres. Pero qué bonito se siente fracasar haciendo lo que uno le gusta. Claro, claro. Sí, la neta, si nunca lo intentas, pues... El que no arriesga no vale. El que no arriesga no vale. Mi consejo. Yo, mi consejo es, primero, suénense bien antes de ir a un podcast. Suénense bien porque se les puede salir un pinche. No traigan moquitos, por favor. No, a ver, bien, pues, la neta es muy cliché eso de que, no, pues, enfocado y enfocado, pero, pues, hay muchas, muchísimas bajas. Y yo, por ejemplo, yo ya llegaba al punto, ya del primer tiempo que me fui a Ocotlán, yo ya, la verdad, yo ya no quería. Porque, pues, era una chinga y estarme allá a trabajar, no ver a estos güeyes. Dale continuidad al proyecto. Sí, estaba difícil, pero pues la neta, aunque haya muchas bajas, hay que seguirle, y eso es lo que te lleva a la grandeza. Si ya no se quieran, ya tenemos. Sí, porque, o sea... Yo ya me lo tatué, ya ni modo de no pegar. Sí, porque yo le sigo dando y le sigo chingando, la neta, porque pues para mí la música fue un cambio machín. Cambio notorio. Entonces, pues yo les voy a seguir dando. Le voy a seguir dando y le vamos a seguir dando. Y yo les doy consejo que lo que les gusta, lo que les goofy, lo que les goofy, la neta. Lo que les goofy pa' Mickey. Lo que les guste, le tienen que dar, machín. Nada, de que, ay, no sé, pues si no sabes, aprende. Sí, exactamente. Tienes que buscar la manera, siempre hay una manera. Otro consejo es los tatuajes a los 15 años. Tatuajes a los 15 años, no se hagan tatuajes a los 15 años, no. Porque luego se pueden hacer estas cochinadas. Una esferita de la. Y se ve, puro pelo. Se lo enseñara. ¿No venía con rasurado? No venía. Traigo terciopelo yo. No, pues qué chingón, la neta, sigan echando un chingo de huevos, se les nota, y obviamente no todo lineal en esta vida, altas, bajas, sí, todos pasamos por ese pedo. Claro. El chiste es no sacarle. Exactamente, no sacarle. Sus redes sociales, personales y de la de mediocres, den ahí promoción de lo yo que ustedes quieran. Yo salgo como Salvador M en Instagram y en Facebook igual Salvador M. En TikTok, todo es algo como Salvador M. E-M-E. Salvador. Aquí se lo vamos a dejar. Ahí queda. Ajá. Déjame buscar porque está bien complicado. Yo, hasta aquí en todas las plataformas, donde sea. Insta, Only. Ah, perdón. No es cierto. No se emocionen. Todavía no. Y pues sí. Yo salgo como PMK-05. No se lo va a aprender nadie, ¿verdad? Carlos Palomera. Nadie me va a seguir. Como Carlos Palomera. Y pues, mediocres en todas las plataformas, ya saben. Pero mediocres con K. Mediocres con K. Es importante que con K. Que de hecho, fíjense, al principio cuando íbamos a sacar, mediocres iba a ser con K y con Z. Pero hubo un error en Instagram que no nos dejó poner la Z y se nos olvidó. Se nos olvidó que iba la Z y lo pusimos con S. Y se quedó con la S. Pero igual siento que se ve muy original, se ve bonito. La sí, neta. Sí, sí. Sí. ¿Y qué? Pues hecho es una rola. Claro. A ver, JP. Es tu momento, JP, de triunfar. Eso es todo, mi JP. Ya. Es lo que me gusta. A ver, yo quiero verte tocar con la izquierda. A ver, entonces. Me da morbo. ¿Hay guitarras para derechos y para zurdos o nomás la voltea? Por ejemplo, esta es para zurdos y tiene el corte de este lado. Mire, si yo me lo. Va. Pero esta no es para zurdos, esta es para derechos porque nomás la volteamos las cuerdas. Porque si se fija el corte está de este lado, me queda para arriba a mí.
Pero como este no se ocupa tanto acá, el bajo no se ocupa tocar tanto aquí. Pero como él es un chileno, tiene su ciencia. No, y fíjense que de todas maneras, aunque le den una guitarra para derechos a estos pues, güeyes, se acopla. La mi perro. A ver, pues, puedo tocar al revés y todo el pedo. De hecho, ¿qué rolito se van a ver bajo lucha? Lo que se va a tocar, ¿qué rolito se van a aventar? Pues, ¿perdido? ¿Perdido? ¡Claro! ¡En exclusiva! Bueno, se sabe, güey. Por eso lo ensayamos. La única que nos pegó, perro. ¿Arriba? Abajo. Jake, me haces paro de. O me pasas el video, o me pasas el último video de. Original. Original, bro. Original. Fierro banda, pues acá Mediocres está en la casa, Vallarta Casters, y se van a aventar una rolita, así que. Aguante, déjeme echar un chasecito de agua. Ey, sirve acá, acá está. Sírveme un poquito, ese es mi vaso. Y también de una vez los mocos, ¿no? Para que. ¡Ey! Se me va a salir otro mocón. Saca los gallos a pasear allá afuera. Pero abre la boca. ¿Agua, Carlos? Ah, sí, por favor. Güey, bueno, agarraste el vaso de este güey. Ah, sí, cierto, traigo el de este vato. No, pero así compartimos. Comparte lengua. ¿Cuándo tocaste? Sí. ¿Mamá? ¿Se inicia? Pero es que no se apareció la copa. No, madre, es que es un rolón, la neta. Es de Carlos, güey. Ah, sí, ese es el de Carlos, el de Dios Verde. Ya nos diste un beso a todos, güey. Perdón. Que de hecho sí es real, sí les he dado un beso a todos. Joder, una. Pero inicial. No se exige, cabrón. Lo siento, tenía que decirlo, es un dato que lo tienen que saber. Y de boquita, Pues sí. Un saludo para los de la Michoacana, patrocínenlo. Sí. Por favor. Con una agüita. La de Michoacana para la otra, el agua gratis, porfa. Por sí, favor. Sí, no se pasen de lanza. También nos hacemos jodidis. Oye, como que también tienes que cantar esa. Sí, ¿no? Dale. Ahora que diablos haré para que otra vez me vuelvas a besar. Contigo sé que juré que te lastimé, no volverá a pasar. Salvar.
pienso que piensas que estoy loco. En un cuento de hadas yo vivo. Quererme sé que te pongo. Sensaciones sin ningún motivo. Puede ser que eso sea enojo. Las ganas de volver conmigo. Aunque tú y yo digamos muy poco. En los caminos estarán. Y el autotune. Aquí hubiera metido la moto, ¿verdad? La llanta ponchada dando vuelta por aquí. No, no, qué chingón, la neta, un chingo de gracias. Gracias. Ahí les depositamos lo de la rola y todo. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Se avientan otro o qué? Ah, es que gusten. ¿Solo la micha o qué? ¿Solo la micha? ¿Solo la mitad? Solo la mitad de la rola, Solo la mitad de la neta. Escalofríos cuando escuchas mi voz cantando, viendo al oído tu canción. Sé que me esperas, nunca dije adiós. Veré pisar tu piel o punto. Parecer si piensas en lo nuestro, por supuesto que se va a olvidar de todo eso. Si lo olvidas.
Muchas gracias por habernos invitado. Mediocres, para siempre en sus corazones. Los queremos y los queremos ver triunfar. ¿Y cómo suena? Mediocres, viejo. Muchísimas gracias, la neta, bien rifado. Para que se vayan dando la de tango que hemos de la próxima rola, se las echamos. Esto se llama Besos de Dior. Besos de Dior. Esta es exclusiva, la exclusiva, no sale en ningún lado. Van a tener la exclusiva. A ver, así yo no lo he escuchado, la quiero escuchar, las demás sí las he escuchado. De arriba. Echamos. La verdad que sí. Las rolitas no podían faltar y escucharlas en vivo, la neta. Es otro pedo. Me emociona. Échenle un chingo de huevos, la neta. Traigo que machines, así que muchísimas gracias. Algún día espero cuenten esto, o sea, suena muy muy gracioso de que me reconocieron al michoacano, pero al rato no sabes desde dónde los escuchan o quién los puede reconocer. Pues echen un chingo de ganas, la neta, un chingo de gracias por las rolitas, al último. Banda, sigan a Mediocres, la neta, traen con qué. Hay que apoyar al artista local, a sus alrededores. Y no les cuesta nada compartir, no se tarda nada, así que aquí estamos también a la orden para apoyarlos. Aquí estamos a la orden con
Con Vallarta Casters. Vallarta Casters es el mejor. Lo que es. Mejor puto podcast. Lo que es. Y pues bueno, banda, hay que recordar que estamos en Luat. Hoy tocó Luat Fotografía. Pues si quieren echarse una sesión de fotos, ahí Edson siempre deja la página para que le mande el mensajito y todo. Y pues agradecer nuevamente a Mediocres, acá a JP que está detrás de las cámaras. Y pues nada, este fue un capítulo más. Con Mediocres. ¿Cómo suena? Mediocres. Eso es todo. La neta, un gusto, güey. Los estoy observando, güey. No mames, yo la toco mejor.